Hola amigos, soy el maestro Fidio Orlando Martín y estoy con ustedes una vez más en un nuevo clip de la variante Steinitz contra la apertura española. Hoy nos vamos a ocupar de la variante principal de la Steinitz diferida. ¿Cómo se llega a esta variante principal? De inicio, A6, alfil A4, D6, esto sería la Steinitz diferida. Y ahora las blancas tienen dos caminos fundamentales para llegar a la línea principal. El primero es enrocar corto en este momento, a lo cual respondemos alfil D7 y las blancas responden C3 con idea de romper en D4, G6, D4 y alfil G7. Y el segundo camino posible para llegar a esta posición es hacer C3 antes de enrocar, a lo cual también respondemos alfil D7 y luego de D4. G6, enroque corto, alfil G7, tenemos la misma posición en el tablero. Es importante decir que esta posición en la mega base tiene más de 2000 partidas jugadas, por tanto, es imposible cubrirlo todo, pero vamos a tratar de cubrir las ideas principales de ambos bandos. Hoy nos vamos a ocupar en esta posición de tres jugadas fundamentales. Las tres jugadas más secundarias de la variante, que serían D por E5, alfil G5, sería otra de las jugadas secundarias, y por último, alfil E3. Esas son las tres jugadas que vamos a tratar en este clip. Las jugadas fundamentales o principales en esta posición serían torre 1 con idea de sostener el centro y D5 que tendría la idea de cambiar el alfil blanco de las negras. Pero esas variantes las vamos a tratar en clips posteriores a este. De momento nos vamos a ocupar hoy de las tres jugadas que mencioné antes, que serían D por E5, alfil G5 y alfil E3. Sin más, vamos a comenzar por la menos importante de las tres, que sería D por E5. Y para ello vamos a seguir una partida de David Brontë, que fue uno de los grandes jugadores de el siglo pasado y que por supuesto todos conocemos. Este gran maestro soviético, en aquel momento era Unión Soviética, tenía mucha afición por esta variante de las negras. Incluso en su libro de 200 partidas abiertas analiza varias partidas con esta variante que les recomendamos que las vean porque todas están muy bien analizadas y son muy interesantes. Ahora bien, D por E5 y muy importante en este momento tomar de pieza. Porque de otra manera el peón D5 se nos quedaría un poco débil. Porque siempre las blancas van a estar intentando eliminar el caballo y capturar en E5. Por tanto, tomar de caballo es en este minuto lo más correcto. Caballo por E5, D por E5. Y las blancas hicieron la jugada F4. Siempre nos preocupa que nuestro rival, bueno, pues nos pueda dejar sin enroque, ¿no? Pero en este caso, realmente lo puede lograr, pero no sería un logro tan importante. Por ejemplo, la jugada alfil por D7, dama por D7, dama por D7, rey por D7, resulta que no tiene ningún logro para la blanca, por ejemplo, torre D1 y el rey, muy importante llevarlo a la casilla E6. Y resulta que en este momento son las blancas las que tendrían que luchar por la igualdad, porque la verdad las negras, en primer lugar, no tienen ningún problema, pero en segundo lugar son las que tienen ideas para intentar luchar por la ventaja, como sería, por ejemplo, simplificar ese alfil negro, o hacer caballo F6 y luchar rápidamente por la columna. Así que esa
alfil por D7 no es una preocupación. Las blancas en la partida que nos ocupa hicieron la jugada F4, que tiene un poco más de sentido. Está tratando de abrir la posición, aprovechando que están ligeramente adelantadas en el desarrollo. Por tanto, las negras deben jugar con exactitud para no quedar en inferioridad. La jugada que da la máquina en este momento es alfil A4, dama por A4, B5. Pero simplifica un poco la posición y Brontén no era un jugador de jugar posiciones simples. Más bien era un jugador que siempre intentaba buscar las complicaciones, ¿no? No obstante, damos la variante de la máquina a modo de comentario. E por F, torre por F4, presionando en F7. Pero caballo F6, que nos puede dar un poco de miedo, resulta que resuelve los problemas. Porque si E5, caballo D5, defendiendo F7, o sea, bloqueando la dama de B3, amenazando la torre. Y una vez que hagan torre D4, C6, y la verdad, las negras no tienen nada de qué preocuparse. Al contrario, están capturando en E5, se van a enrocar en la próxima jugada. Y realmente serían las blancas las que estarían tratando de luchar por la igualdad. Pero, como ya dijimos, Brontén no era un jugador que gustaba de las posiciones simples. Y realizó la jugada a caballo 7. Las blancas tomaron. Y las negras hicieron caballo C6. Básicamente, las negras están tratando de capturar ese peón D5. Y, por supuesto, una vez enrocado. O de lo contrario, las blancas tendrán que dar la pareja de alfiles, cosa que haría muy feliz a Brontén. Las blancas jugaron alfil F4 y las negras dama E7, poniendo un poco más de presión en el punto E5, además de preparando el enroque largo. Las blancas culminan el desarrollo y las negras también. Y de paso traen una torre a la columna D, desde donde mira con rayos X a esa dama. Ahora, las blancas pretenden aferrarse al peón que tienen de más, cosa que la verdad en este caso no es muy inteligente. Hicieron alfil por C6, alfil por C6 y dama E2. Al parecer, la posición está totalmente igualada. Y de hecho, quizás hasta lo esté haciendo las jugadas más exactas. Pero hay una cosa que está bien clara. Las negras tienen pareja de alfil, ese peón de 5 siempre van a terminar recuperándolo. Y muy importante, van en una posición con enroques opuestos, van a lograr la iniciativa antes que las blancas. Cosa que puede resultar muy peligrosa en posiciones con enroques opuestos. Hicieron H6 y van a comenzar un ataque o un tipo de ataque que ya hemos visto en los videos de la italiana, por ejemplo, que es aprovechar que el alfil esté en F4 o en H4 para realizar la jugada G5 con ganancia de tiempo y avanzar muy rápidamente esos peones sobre el flanco rey de la blanca. Las blancas hicieron la jugada dama E3, que de alguna manera está intentando amenazar la penetración en la casilla A7, pero vamos a ver que eso simplemente no va a ser posible. Las negras hicieron G5, hay que retirar el alfil y ahora H5. Resulta que ahora las blancas no pueden penetrar en la casilla A7 porque el caballo de D2 quedaría indefenso. Y solo tendrían un jaque en la casilla 8 y nada más. Por tanto, ahora tienen que ver qué hacen con ese alfil. Y por supuesto, las negras están tratando de hacer H4 y capturar o recuperar el peón de 5. Pero la otra opción sería que las blancas hicieran algo como H3. Pero eso crearía un punto de contacto entre los peones, cosa que seguramente las blancas pretendían aprovechar. Por tanto, y las negras pretendían aprovechar. Por tanto, las blancas hacen la jugada caballo F3,
sosteniendo el peón, atacando G5 y dando la vía de escape al alfil F2, pero además siempre soñando con la penetración en A7. Las negras hicieron una nueva amenaza, las blancas retiran su alfil y las negras capturan el peón D5. Ciertamente, al capturar el peón renuncian a la pareja de alfiles, pero la pregunta es, ¿las blancas pueden realmente tomar ese alfil? Por ejemplo, si las blancas tomaran el alfil D5, las negras retoman y se da una posición de alfiles de diferente color. Pero resulta que los alfiles de diferente color casi siempre favorecen al bando que ataca. Es cierto que en los finales son sinónimos de tablas, pero esto no es un final. Es una posición de enroques opuestos, donde el peón D4 estaría seriamente atacado y si lo defienden, pues las negras lo atacarían aún con más fuerza. Y luego de capturarlo, harían algo como H3, debilitarían la diagonal blanca y la posición del rey blanco sería muy peligrosa. Por tanto, las blancas deciden no capturar ese alfil de 5, pero eligieron una jugada que a mi juicio es peor aún. Hicieron dama por G5. Es cierto que en esta posición es difícil sugerir algo a las blancas, porque las negras realmente están amenazando jugadas como G4 y G3, incluso se podría pensar en hacer alfil por E4 y el alfil no se puede tomar porque un descubierto ganaría la dama. Así que es bien difícil sugerir una jugada a las blancas, pero lo real es que abrir una columna contra el rey blanco no es una genialidad. Las negras hicieron F6, por supuesto, rechazando el cambio de dama. Las blancas retiraron esa dama y las negras retiraron su alfil a D6. Ahora se ve claro que la posición blanca es muy, muy, muy peligrosa. Las negras tienen dos diagonales importantísimas contra el rey blanco y además han agregado la columna G para atacar a ese rey. Las blancas hacen lo mejor que encuentran para tratar de resistir el ataque, pero ya es tarde. Ya la posición simplemente es perdida. Las negras capturan en E4, clavaron ese alfil, las negras defendieron y ahora se ve que la próxima jugada que van a hacer las negras es traer una torre a la columna G con amenazas totalmente decisivas. Las blancas hicieron dama H3, el rey se mueve y caballo F5. Tratando de ganar uno de esos dos alfiles que realmente son un tormento para las blancas. Las negras hicieron la fina jugada dama D7, clavando a esa dama de H3. Ahora las blancas podrían tomar en D6, pero resulta que no es viable. Por ejemplo, si caballo por D6, las negras cambiarían, darían un jaque en la columna y luego de rey F1 alfil D3 ganaría la partida instantáneamente. Porque el rey no tiene más casilla, tendrían que taparse con la torre y una vez que ganen esa torre van a tomar también el caballo de D6 y ganarían muchísimo material. Por tanto, las blancas deciden eliminar el peón de H4 para en esa misma variante intentar cubrirse con el alfil en G3, pero vamos a ver que eso tampoco es viable. Torre G8, resulta que ahora el jaque es con la otra torre. Si el rey se mueve a la casilla F1, pues alfil D3 decide la partida, igual que en la variante anterior. Por tanto, las blancas decidieron taparse en G3, pero pieza clavada no defiende, así que el caballo ha quedado indefenso, lo cual, por supuesto, aprovecharon las negras. Y luego de rey F2, alfil C5, rey F1 y torre F4 decidieron rendirse. Rey E2 y torre F3 y tienen una pieza limpia de menos y además el rey aún está en muchísimos problemas.
Sin más, vamos a pasar a nuestra próxima partida. Creo que esta es un buen ejemplo de cómo deben jugar las negras en este tipo de posición. Nuestra próxima partida va a hacer Beliaski-Smith. Con un ligero cambio en el orden, las blancas hicieron alfil G5, una jugada antes de enrocar, pero llegamos a la misma posición. F6, alfil E3, caballo H6, enroque y alfil G7. Esta es la posición que nos va a ocupar en la variante alfil G5. Ahora, las blancas hicieron una jugada que momentáneamente no están obligados a hacer, pero a la larga van a tener que hacerla, que es H3, evitando que ese caballo vaya a G4 y capturen el alfil de casillas negras. Quizás podrían haber desarrollado el caballo de momento porque tal vez caballo G4 no sea viable tan rápido, pero lo cierto es que a la larga van a tener que hacer H3. Por tanto, la hicieron en este momento. Las negras hicieron caballo F7 y las blancas caballo D2. Vamos a ver una cosa importante en esta variante. Las blancas tienen dos planes fundamentales en esta variante. Uno, realizar la jugada caballo D2, que en un futuro va a permitir el cambio del alfil de casillas negras mediante la jugada alfil H6. Y dos, jugar dama D2, evitando el cambio de ese alfil por un largo tiempo. Vamos a ver qué pasa primero si dama D2. El gran maestro que conduce las negras es Malaniu, que jugó muchísimo esta variante y además obtuvo muy buenos resultados con ella. Vamos a ver cómo conduce su partida. Dama D2, evitando el cambio ahora y en el futuro. Enroque corto. Y ahora las blancas están ante el primer dilema, por dónde desarrollar el caballo que falta. Y decidieron tomar en E5. Esta captura, cuando se realiza en una etapa temprana de la partida, generalmente las blancas la hacen y las negras responden tomando de caballo, porque en una etapa temprana de la partida necesitan no quedar en inferioridad de desarrollo y ese peón necesita protección. Pero en esta variante específica, casi siempre la toma correcta es tomar del peón F. Uno, evita que se abra la columna D, y dos, abre la columna F y refuerza, muy importante, el dominio de la casilla F4, que pronto vamos a ver cómo las negras logran aprovechar esa casilla. Las blancas jugaron alfil B3 y las negras retiraron el alfil para salir el rey para salir de la clavada. Caballo G5, tratando de simplificar material. Caballo por G5, alfil por G5 y dama E8. Básicamente, ¿qué van a intentar las negras en esta variante? Bueno, de momento tienen dos piezas torpes. El alfil de G7, que está chocando contra sus propios peones y por el momento no se puede cambiar. Y el caballo de C6, que la verdad, con un peón en C3 no tiene muchas casillas importantes a las que ir, pero momentáneamente van a intentar reubicar ese caballo vía D8, E6. Y de paso va a mirar a la casilla F4. Las blancas continuaron el desarrollo por el lugar que pueden. Y las negras comenzaron su maniobra con el caballo. Torre a D1 y A5. Esta es una importante jugada. Resulta que ese alfil blanco está un poco corto de casilla. Lo lógico es que las blancas intenten reubicar ese caballo vía C2, E3 y D5 quizás, o G4. Pero, como vamos a ver, a caballo C2
Las negras respondieron alfil B5, quitándole la única casilla que tenía el alfil de retirada. Por tanto, si ahora las blancas retiran su torre, pues A4 simplemente gana una pieza y con ello la partida. Por eso, esto obliga a que las blancas deban entregar la pareja de alfil. Hicieron alfil de 8, dama de 8 y ahora tienen la casilla E6 para el alfil. Por tanto, pueden mover la torre tranquilamente. Pero las negras habían previsto esto y hacen la jugada de dama H4. Dama H4 pone presión en F2, pero además está intentando poner a jugar la única pieza pasiva que les queda mediante la jugada de alfil H6. Las blancas amenazaron el alfil blanco y alfil H6 intermedio. Movieron la dama y alfil D7, eliminando la amenaza de las blancas y además apuntando hacia H3, que como vamos a ver en esta partida es muy importante. Las blancas hicieron la jugada alfil C4, tratando de traer ese alfil al flanco rey lo antes posible para defender tanto G2 como H3. Y las negras, lógicamente, tratan de aprovechar su columna abierta. Y ahora las blancas hacen una jugada inexacta, que es tratar de cambiar ese alfil blanco. Resulta que no solo no va a ser posible, sino que facilita el golpe decisivo de las negras, que fue el sacrificio en H3. G por H3 y torre a la columna, amenazando entrar por F2. Las blancas defendieron y luego de dama por H3, ahora están intentando llevar el alfil a F4 con efectos decisivos. Por tanto, las blancas intentan defender la tercera fila, pero ya es tarde para ellas. Torre F3, torre 1, alfil F4 y todo está decidido. Cambiaron esa torre con el sueño de que las negras tomaran y lograr traer el alfil F1 y defender, pero alfil H2 decide la partida. Única rey H1 y ahora las negras toman con jaque, obligando a tomar ese alfil, y luego de torre F4 las blancas se rindieron, ya que no pueden evitar la maniobra torre H4 y torre H1 mate. Sin dudas, un buen ejemplo de cómo luchar contra el plan de dama de 2. Básicamente, ¿qué nos enseña esta partida? Bueno, en primer lugar nos enseña que esa dama en D2 sí es verdad que evita el cambio del alfil, pero entorpece la salida del caballo. Lo otro que aprendimos es que una vez que las blancas toman en E5, debemos tomar de peón F, abriendo la columna. Y la otra maniobra que aprendimos fue retirar la dama a la casilla E8 o E7 y hacer caballo D8, caballo E6 para aprovechar la casilla F4. Sin más, vámonos a la partida principal de la jugada alfil G5, que sería hacer caballo BD2 en lugar de dama D2. En la partida anterior, en este momento, las blancas jugaron dama D2 impidiendo el cambio del alfil. Esta vez juegan caballo D2. Las negras enrocan, terminaron su desarrollo, y las blancas jugaron alfil C2, que es una jugada profiláctica muy sana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí las negras tienen un truquito oculto. Si las blancas, por ejemplo, retiraran la dama a una casilla que no defienda A4, un truquito bastante común es siempre intentar tomar en D4 con el caballo y el alfil de A4 está indefenso. Y luego de la captura en D7, pues tienen intermedia caballo por F3 jaque. En este caso todavía no es posible porque las
blancas tomarían de caballo y quizás tuvieran un doble en E6, pero ese es un truco latente en toda la variante. Por tanto, las blancas deciden eliminarlo de una vez y hacer alfil C2, que a la larga va a ser necesaria para defender el punto 4. Las negras responden dame 7 para iniciar la maniobra del caballo. Torre 1, rey H8, dama B1 y caballo CD8, como ya hemos visto en la partida anterior. Esta vez las blancas pretenden expansionarse en el flanco dama y tratar de hacer valer esa ventaja de espacio. Hicieron B4, caballo E6, A4 y ahora una maniobra muy importante, que es alfil H6 para cambiar esos alfiles saliendo de nuestra peor pieza y además de eso poniendo un poco de presión en la casilla F4. Una vez que ese alfil se cambie, la casilla F4 quedará mucho más débil. Las blancas continuaron con su plan de expansión y las negras simplemente eliminaron el alfil. Hicieron otra jugada muy importante, caballo FG5. ¿Qué pretenden las negras con esto? Bueno, justo lo que sucedió en la partida, que las blancas toman. Y las negras toman de peón G. Esta vez abriendo una vez más la columna F y reforzando muchísimo el dominio de la casilla F4. Las blancas cambiaron en el centro. Hicieron la jugada dama B2 para mirar con rayos X a ese rey. Pero las negras ocuparon la importante casilla F4. Alfil D3 para traer ese alfil al flanco rey. Maniobra que es bastante típica en este tipo de posiciones. Torre D8 poniendo la torre que está pasiva en la columna. Y alfil F1. De momento, las blancas se sienten bastante seguras con el espacio en el flanco dama y además con el alfil en F1 defendiendo tanto G2 como H3, pero veremos que esa calma pronto va a desaparecer. Dama F6. ¿Qué intentan las negras con esto? Bueno, momentáneamente están amenazando cosas como caballo G2, seguido de tomar en F2 y la torre en E3 estaría indefensa. Así que las blancas aprovechan para defender la casilla F2 y además para intentar activar su caballo en la casilla C5. Alfil C8, profilácticamente al salto del caballo. Y las blancas deciden retroceder con su torre para luchar por la columna D, pero G4. De momento, las negras están saliendo del peón doblado. Y están tratando de eliminar defensores del flanco rey de las blancas. Además, una vez que se produce el cambio, el alfil domina la casilla de 1 y no permite a las blancas luchar por la columna D. Torre E3 nuevamente, tratando de volver a la defensa del flanco rey. Dama G5. Esta vez, las negras vienen con mucha más seriedad, por ejemplo. Si las blancas hicieran una jugada como caballo C5, sencillamente defenderían su flanco y luego de torre G3 retirarían su dama, pero ahora van a iniciar el asalto con el peón H, H5, H4 y las piezas negras se ven bastante amenazadoras y además no se ve claro qué van a intentar las blancas para oponer a esa iniciativa en el flanco rey. Por tanto, las blancas decidieron hacer la jugada G3 tratando de desalojar ese caballo lo antes posible de F4. Pero caballo H3, ahora las blancas están obligadas a tomar ese caballo porque si no F2 caería. Y vamos a ver que las casillas blancas del flanco rey van a ser muy débiles, lo cual va a decidir la partida. Las blancas jugaron C4, alfil E6, dama C3,
dama F6 presionando en F2, F3 y torre D4, amenazando directamente el punto C4. En la partida original, las blancas decidieron abandonar el peón de C4, pero la pregunta es por qué, si podían hacer una jugada como C5, pero resulta que objetivamente eso es peor que abandonar el peón, porque las negras cambiarían en B3 y luego de dama G5, que está amenazando tanto G3 como E3, rey F2, dama H5, sigue tratando de penetrar por la casilla D2 y por la casilla H2, y las amenazas ya serían decisivas. Por tanto, las blancas deciden retirar su dama y traerla al flanco rey, con lo cual las negras capturan el peón de C4 y luego el de B4, y la partida está completamente decidida. Se prolongó la lucha un poco más, pero objetivamente las blancas podían haberse rendido fácilmente en esta partida. No obstante, las negras terminaron ganando en la jugada 57, o sea, 20 jugadas después, pero está claro que las negras tienen dos peones de más, tienen iniciativa, y las blancas tienen cero compensación. Así que sin más, vamos a pasar a la última variante de nuestro clic, que sería la jugada alfil E3 directamente. Alfil E3 en la jugada 8. En la variante anterior vimos qué pasaba con alfil G5, y la primera variante de nuestro clip fue de por E. Esta vez vamos a ver alfil E3. O sea, no provocar la jugada F6 y jugar alfil E3 directamente. Las negras desarrollan sus piezas de manera natural. Caballo D2, enroque corto. Y ahora las blancas hacen una jugada que es bastante común en este tipo de sistema. Hacen la jugada D5. ¿Cuál es la idea de D5? Bueno, la idea de D5 es transformar esta estructura en una especie de India del rey del peón dama, pero con el alfil blanco cambiado. Resulta que ese alfil siempre es muy importante en el ataque al flanco rey. Por tanto, cambiarlo es una pequeña victoria para las blancas. Sin embargo, vamos a ver que la disposición de fuerzas que tienen las blancas en esta partida no es exactamente como en el gambito de dama, y que las negras, a pesar de haber cambiado ese alfil, siguen teniendo planes muy interesantes en la posición. En esta partida hicieron H3, evitando que el caballo vaya a G4 y capture el alfil negro. H6, jugada bastante típica para en algún momento apoyar la ruptura F5 y que un caballo no vaya a G5. C4, siempre tratando de romper en C5, abrir una columna en el flanco dama para poder penetrar con ella y contrarrestar la iniciativa de las negras en el flanco rey. Y un detalle muy importante en este tipo de posición, una vez que se ha cambiado el alfil, las negras deben evitar en todo lo posible la ruptura C5. Por tanto, hacen C5 ellas. Y uno siempre se pregunta cuando hace C5, bueno, ¿y qué pasa si las blancas toman al paso, ¿no? Pero en este caso, tomar al paso, la verdad, no es muy viable. Juegan B por C. Y a una jugada como torre 1, una jugada normal, C5 y el caballo de E7, que hasta ahora había estado pasivo, pues lo van a trasladar vía C6 a D4 y van a instalar un caballo monstruo en D4. Por eso, las blancas deciden no tomar en C6. Hicieron la jugada caballo E1, a lo cual las negras hicieron B5.
¿Qué idea tiene B5? Bueno, expansionarse en el flanco rey, en flanco dama, intentar en algún momento traer una torre a la columna B y atacar el punto B2. Si las blancas defendieran con B3, pues las negras harían B4, seguido de A5 y A4, y tratarían de presionar en ese flanco dama, o por lo menos de ganar espacio en ese flanco dama, y luego hacer la ruptura F5 en el flanco rey. Pero las blancas no permiten esa expansión, hicieron la jugada B4. La partida que estamos siguiendo es una partida de muy alto nivel, es Anand Mamedyarov, que Anand, bueno, fue campeón del mundo, y Mamedyarov es un jugador de más de 2700, o sea que es una partida que tiene toda la calidad. Ahora veremos una interesante idea de las negras. Las negras toman en C4, y por supuesto las blancas podrían tomar en C4 con el caballo, amenazando un doble en B6 y amenazando también tomar en C5 de peón, y quedarían con un importante peón pasado en D5. Pero justamente esa era la idea de las negras, que cuando las blancas tomaran en C4, hacer caballo B4 y sacrificar la calidad. O sea, dar esa calidad y capturar los peones centrales de las blancas, con lo cual tendrían dos peones por la calidad y muy buenas posibilidades en la partida. Así que las blancas prevén esa posibilidad y toman primeramente en C5, a lo cual las negras hacen la jugada C3. Las blancas replicaron caballo C4, las negras tomaron en E4 y caballo B6, que es la única forma de obtener algo por el peón perdido, ¿no? Ahora, las negras hicieron la jugada dama B5, que no es la más exacta. Dama C7 era mejor jugada, pero esto fue una partida rápida, y en las partidas rápidas, el apuro de tiempo, sobre todo en posiciones tan complicadas como esta, suele pasar factura a los jugadores, ¿no? Hicieron torre B1, dama 5, C por D, caballo por D6, y ahora capturaron en A8, a lo cual las negras capturaron, y luego de caballo C2 capturaron en D5. En este momento la partida se declaró tabla, pero debe haber sido por el apuro de tiempo de ambos bandos, pero objetivamente las negras tienen ventaja en esta posición. O sea que quizás con más tiempo Anand todavía hubiera tenido que luchar muy duro en esta partida para poder hacer esas tablas. Vamos a pasar a la última partida de nuestro clip, que es donde las blancas juegan alfil E3, caballo F6, caballo D2, enroque corto, y luego de D5, alfil por D7, fue la partida que vimos, y deciden no cambiar inmediatamente ese alfil y jugar H3. La partida que vamos a seguir es Muchor Safarli. Safarli es un jugador de casi 2700 de elo, y vamos a ver una partida incluso muy instructiva. Las blancas jugaron H3 y las negras respondieron H6, y ahora cambiaron en los alfiles. La posición objetivamente no es muy diferente a la partida anterior, solo que en la partida anterior las negras tomaron de dama en D7, esta vez tomaron de caballo, y las blancas jugaron caballo H2, que la verdad a mí no se me hubiera ocurrido. El problema es que las negras están amenazando con la ruptura F5, y las blancas quieren responder F3 a F5, por eso hacen caballo H2 y a F5 hicieron la prevista jugada F3. Pero vamos a ver que esta vez
Las negras no deben cerrar inmediatamente. Las negras deben ganar algunos tiempos en el ataque y luego cerrar la posición. Hicieron G5, C4. Si las negras en algún momento traen ese caballo F6, pues las blancas van a tener la ruptura C5. Sin embargo, las negras hacen C5 primeramente, evitando una vez más la ruptura. Y luego de dame 2, hacen caballo F6 trayendo las piezas al flanco rey. Las blancas intentan romper entonces en B4 para abrir el flanco dama. De otra manera, las negras van a aplastarlas en el flanco rey por el espacio que tienen. Pero llegan tarde. Caballo H5, dame 1, caballo F4, como podemos ver, las negras no pretenden cerrar el flanco rey, sino aprovechar las casillas débiles. Si ahora las blancas tomaran en F4, seguramente las negras tomarían de peón E, abriendo la diagonal hacia alfil, que se convertiría de momento en un monstruo. Por eso tomaron en F5, las negras tomaron y trataron de aprovechar la casilla E4. Pero ahora vamos a ver una maniobra muy instructiva. Dama D7, que es la casilla natural de la dama en esta variante, ya lo hemos dicho en otros clics. Dama D2, A5, evitando la ruptura B4, alfil F2 y B5. Uno puede preguntarse, bueno, si las negras estaban atacando en el flanco rey, ¿para qué es B5? Bueno, pues B5 es para tratar de eliminar el sostén del peón de D5. Las blancas quizás debieron jugar B3 en esta posición, pero no vieron el alcance de la maniobra negra, hicieron torre C1 y pronto el peón de B5, de D5 quedó rodeado. Me recuerda el Go, donde si uno rodea a una pieza contraria, pues la captura, y este es un caso muy parecido. Las negras van a capturar inevitablemente el peón de D5. Las blancas luchan desesperadamente por algún contrajuego, pero la partida ya está prácticamente decidida. Capturan ese peón, hicieron caballo G4, y luego de dame 6, mirando con rayos X a la torre de C4, las blancas la defienden, caballo F4. Alfil F2 y H5, el caballo se retira y hace un ataque doble a las dos piezas, por lo tanto las negras van a ganar una pieza fácilmente. Esta partida nos da otra muestra de que, en primer lugar, el ataque de las negras en el flanco rey es bastante importante. En segundo lugar, la jugada C5 cuando las blancas estén amenazando la ruptura C5 también es importante. Y por último, nos enseñó la maniobra de eliminarle el sostén al peón de D5 para capturarlo después. Así que, sin más, a modo de conclusión, vamos a concluir que en las variantes secundarias de la línea principal, las negras tienen opciones bastante reales de lograr una posición de ataque bastante importante. Así que espero que les haya gustado este clic, que lo hayan disfrutado y los espero en nuestro próximo clic de la línea principal de nuestra variante. Así que sin más, me despido de ustedes y hasta luego.